Temolotitos, temolotitas, bienvenidos a un stream más. El día de hoy vamos a estrenar, andamos de estreno, con el WWE 2K Battlegrounds. Entonces nos vamos a ir con el Battlegrounds de la WWE. Un juego que la verdad es que pinta bastante chidito. Tuve oportunidad ya de jugarlo un par de minutos, no mucho. Entonces, si ustedes jugaron el NBA, el NBA 2K Playgrounds, es más o menos como de ese estilo, ¿no? Como caricaturesco, con ciertas habilidades, etcétera. Pero la verdad es que pinta bastante bien. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es justamente el estreno del jueguichi, ¿no? Entonces, para que ustedes ya puedan ver de qué va, cómo va y qué tal está. Y ya pueden ustedes dar su opinión de, oye, sí está chido, oye, no sabes que es una basura de juego, oye, pues, más o menos, ¿no? Entonces ahorita vamos a estar viendo todo esta vaina la vamos a estar viendo. ¿Ok? Y pues nada, pues más nada. Vamos a, ya se apagó aquí porque pues no lo estamos usando, entonces el Nintendo decide apagarse. Decide apagarse, ponerse en modo sleep. Bueno, entonces, sin más preámbulos, señoras y señores, vámonos acá. Ah, aquí tengo que cerrar la Nintendo Shop, sí. Vamos a regresar. Vamos a subirle aquí un poco al volumen, porque recuerden que no tenemos aquí esta cosa, ¿no? No tenemos aquí esta cosa. Entonces, vámonos con aquí. El Battlegrounds lo voy a cerrar para que vean desde el inicio cómo pinta este jueguito. Entonces, recuerden que este año, después de todas las críticas y todo de la WWE, ya no sacó su juego. Ya, ¿saben qué? Aguántenme y vuélvanme a aguantar. Entonces, ¿de qué va? Estamos en nivel 4, ¿no? Básicamente es uno de los primeros niveles. Pero, ¿de qué va este rollo, ¿no? El menú es muy similar a lo que vemos en NBA 2K Playgrounds. Tenemos dos tipos de monedas, ¿no? La moneda de WWE y la moneda que vamos ganando, que es la azul, ¿no? Que anteriormente, por ejemplo, se usaba para abrir paquetes o cartas. Aquí es directamente para comprar ciertos luchadores. Entonces, aquí podemos ver a las Superstars. Espera, por favor. Pues aquí, por ejemplo, mira, vamos a ver a todos los que son. A toda la raza. Vamos a ver aquí a toda la racita que se acaba. Quita filtro, listo. Bueno, no vamos a aplicar ningún filtro, ahorita vamos a ver a todos. Bueno, está Brian Watt, ¿no? Está The Undertaker. Está Akira Tozawa. Está Yokozuna. Está Dolph Ziggler. Está Big Show. Está Robert Roode. Está Kofi Kingston. Está Randy Orton. Está Roman Reigns. Está Shinsuke Nakamura. Está Rey Mysterio. Está Charlotte Flair. Liv Morgan. Mandy Rose. Natalia, Stephanie McMahon, Nikki Bella, Beth Phoenix, Ricochet, The Edge. Y estos ya son, los tienes que comprar, digamos así, ¿no? Entonces está Elias, está Brock Lesnar, está Jeff Hardy, está Becky Lynch, está Cesaro, AJ Styles, Finn Balor, está The Miz, Xavier Woods, Sergeant Slaughter,
Jake Roberts, Drew McIntyre, Kevin Owens, The Rock, Steve Austin, Stone Cold Steve Austin, que quiere salir pero no puede, toma. Está Mickey James, está Carl Anderson, está Andre the Giant, está Carmelian, está Seth Rollins, está Asuka, está Nia Jax, está Naomi, Ronda Rousey, Hulk Hogan, Bayley, Daniel Bryan, Kalisto, ¿no? Buena noticia para los Mexicans, Samoa Joe, Eric Rowan, Shawn Michaels, Alicia Fox, Sasha Banks, Big E, Luke Gallows, Mankind, R-Truth, Nikki Cross, Aleister Black, Lince Dorado, Triple H, ¿no? Estos son todos los que conforman el roster de las superestrellas. Entonces, si ustedes se meten, Diego, gracias por ese like, bienvenido al stream. Entonces, por ejemplo, si ustedes se meten aquí con Triple H, bueno, ahorita no, todavía no lo puedo comprar, pero por ejemplo, a ver, ¿quién? Rey Mysterio, ¿no? Vamos con Rey Mysterio. Entonces, con Rey Mysterio. Rey Mysterio tiene tres estilos, ¿no? El estilo normal, que es el que ya está como desbloqueado, digámoslo así, el tradicional, y tiene estos dos además, ¿no? Que está este, que es como azulito, morado, y está este otro, que es como amarillito, que pues es la misma cosa, la verdad. Según yo, él lo mismo, ¿no? Mostrar biografía, ¿no? Aquí está Rey Mysterio, 1.68 de estatura, San Diego, California. Debutó en 1989 y pesa, yo creo que ahí está mal, porque no creo que pese 175 kilogramos, debe pesar 75 kilogramos. No hay forma de que este güey pese más de 100 kilogramos. Entonces, así pueden ir viendo como la biografía de todos los bandoleros que están presentes acá, ¿no? Y aquí viene una cuestión importante, hay un árbol de técnicas y unos potenciadores. Entonces, el árbol de técnicas es más o menos lo que van a poder ustedes hacer con el personaje. Entonces, por ejemplo, las patadas infligen más daño, nivel 1, ¿no? Nivel 4, las patadas combo infligen más daño, aumenta el daño infligido con los golpes a los lanzamientos o almohadilla, etcétera. Entonces, tiene tres vertientes, que es el ataque, la defensa y el carisma. Y creo que esto lo van a poder ir subiendo conforme vayan subiendo ustedes al personaje. Que ahorita vamos a ver cómo pueden ustedes también personalizar a un personaje. Y luego vienen los potenciadores. Los potenciadores son como los ataques especiales que les decía, ¿no? Son tres categorías. La categoría 1, por ejemplo, que es este de aquí, que es el puño llameante, que aumenta el daño infligido durante cierto tiempo. Este de acá es la recuperación veloz y este de acá es la fuerza imparable, ¿no? Son los tres que tienen, y obviamente mientras más vayan subiendo de categoría, pues más van a poder tener esta cosilla. Aquí mejorar el potenciador, por ejemplo, si yo quiero mejorar esto, me cuesta 3000 moneditas de las azules, que son, recuerden, las que ganamos en el juego. Entonces, eso no está tan mal, digamos, ¿no? Esto, por ejemplo, esos 4000 monedas las gané como en 3 o 4 partidas que jugué, que es todo lo que he llegado jugado hasta ahorita. Entonces, está bastante chido, la verdad. Aquí vienen, por ejemplo, los movimientos especiales, ¿no? El knee high, el whiplash y todo lo que tienen para hacer combos y demás, ¿no? La categoría de potenciador, apuntar a otro nivel, lanzar, el pin, la patada, bla, 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 ¿no? Todas las habilidades en sí que tiene el luchador en cuestión. Entonces, esas son las superestrellas que vienen en el juego. Ahora, después viene el creador de personajes, que ustedes pueden crear a sus propios luchadores. Entonces, ustedes se meten, crean su propio personaje. Y aquí viene lo interesante, ustedes como en un tipo arcade van a ir subiendo de nivel a ese personaje. Entonces lo van subiendo de nivel conforme ustedes vayan ganando cada uno de estos combates, digámoslo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita creo que nada más creé un personaje ahorita. Entonces, es este, ¿no? Que es el Pita, que es así como una calavera. Y entonces ahorita es lo único que tenemos. No tenemos nada más. Ustedes pueden crear aquí un personaje nuevo, ¿no? Y entonces el personaje nuevo, ustedes lo pueden ir, pues, creando, digamos que a su manera, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a ir decidiendo en qué cosas va a ir ganando este jugador. Entonces, lo típico, ¿no? Deciden el sexo, si es masculino, si es femenino, la categoría, si es un high flyer, si es un técnico, all-rounder, power horse, brawler, etcétera.
el tipo de cuerpo, ¿no? Súper mamerto, así de, güey, está súper mamado, ¿no? Está más o menos mamado o está flácido. La altura y el peso. La cabeza, ¿no? ¿Qué tipo de cabeza quieren que tenga? Más o menos ahí los rasgos del luchador. El cuerpo, ¿de qué color? ¿No? El vello corporal, la edad, ¿no? Puede ser un luchador viejito. El estilo de la cabeza, del cuerpo, del pantalón completo, ¿no? Aquí, por ejemplo, completo, ahí está, ¿no? Así de, así de los 80s. Welcome to the 80s. ¿Qué tal, Edwin? Gracias, bienvenido al stream. Gracias por ese like y gracias por esos super shares que siempre nos ayudas para llegar a todos lados con el Molcajete Squad. Entonces, el estilo, ¿no? Aquí es un estilo completo ya predefinido, en el cual ustedes pues ya tienen aquí. Por ejemplo, este es más o menos como el de John Cena, ¿no? Como tipo. Está acá, este, pues, tipo Hulk Hogan, ¿no? O sea, como perrito. Estos no están desbloqueados, obviamente. Estos ya tienen un costo adicional, que también son moneditas o este cositas de acá, ¿no? De payaso, ¿no? De pirata, de warrior. Bueno, aquí ya, ¿no? O sea, ustedes ya podrán ver todos los estilos después. Después ya vienen los accesorios, ¿no? Este es el estilo. Que ustedes, por ejemplo, aquí en la cabeza, pues pueden, aquí el sombrerito, ¿no? Que la máscara, por ejemplo. Oye, yo creo que es una máscara, ¿no? Hay unas máscaras horrendas aquí. Este, no sé si haya forma de conseguir más, pero este, pues de entrada, la verdad es que están súper asquerosas. Las mascaritas están muy feas, las máscaras. Estos son tatuajes que ustedes pueden tener, ¿no? Van personalizando aquí al compadre con sus tatuajes. Este, lo pueden personalizar acá de, güey, yo creo que tengo acá, pero pues un color, por ejemplo, acá el dragón Shiryu, ¿no? Este, quiero que tenga una cicatriz acá, mamalona, o una cosa así. Por ejemplo, aquí desde que, güey, qué pedo, pues es que pasé por unos fierros, güey. Entonces estoy todo afierrado. Y demás, ¿no? Las animaciones, que es cómo van a festejar, cómo caen, cómo dan golpes, cómo empujan, etc. El módulo, que este módulo es de dónde sale. Ahorita lo vamos a ver ya en el gameplay, que es de dónde sale en cada una de las peleas. Entonces viene la lucha, ahorita pues salimos de una caja porque pues no nos alcanza para poder comprar nada más de esto, ¿vale? Y después el nombre y el alias, ¿no? Que ustedes quieren hacer, sí, atrás, no salir sin guardar, vámonos de aquí. Sí, sí, vámonos de aquí, sí, vamos a aceptar los cambios. Y así ustedes van creando su propio personaje, que está, pues está chido, ¿no? Está hasta coquetón. Y luego aquí, por ejemplo, vamos a pasar a ver, justo en la creación del personaje, lo que les decía de cómo van ustedes subiendo de nivel. Poco a poco, cómo lo van potenciando y cómo van subiendo. Entonces, este se pone bastante este chidito, ¿no? El creador de Battlegrounds es para poder crear este ciertos como escenarios que ustedes puedan tener ahí ese rollito. Los desafíos diarios son importantes porque los desafíos diarios es como ustedes van a ir ganando las monedas que les sirven para poder comprar cosas en el juego, ¿no? Un Irish Whip, este, gana tres combates Fall for Way con dificultad media o superior de la inteligencia artificial, y este también Triple Trade con media o superior. Entonces ahorita vamos con eso, a ver si podemos sacar algunos de los retos diarios. Ya llegó la gente, perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están llegando al stream. Ahorita estamos viendo el estreno de WWE 2K Battlegrounds. Entonces es un juego nuevo que salió. Está para, creo que todas las plataformas, Switch, PC, Xbox y PlayStation. Entonces aquí tienen, por ejemplo, el desafío de Battleground, que este es en el que ustedes van subiendo a su personaje, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este personaje lo tenemos en 61. Entonces de aquí lo vamos a ir pues promocionando para que vaya aquí ganando. Entonces ahorita nos toca un combate uno contra uno. Creo que es aleatorio, si mal no recuerdo. ¿Contra quién nos toca combatir? Ahí está, ¿no? Entonces ahí está, estamos listos. Sí, cámara, vámonos. Entonces vamos contra Akira Tozawa. Akira Tozawa es nuestro gran oponente el día de hoy. Entonces lo que tenemos que hacer es obviamente rendirlo para que después de que hayamos ganado esta fase, pasemos a la siguiente y ganemos ahí las monedas y también la habilidad para ir subiendo de nivel y de habilidades a nuestro luchador. Recuerden que este es un luchador personalizado que ustedes pueden hacer como ustedes quieran,
Entonces está bastante chévere, bacano. Y aparte hoy, que no tiene mucho que ver porque esto es más como wrestling americano, pero el día de hoy es el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, ¿no? Entonces una gran felicitación a todos los luchadores mexicanos que se encuentran allá afuera, ¿no? Nuestros grandes héroes nacionales de aventuras y demás. Augusto, gracias por ese like. Bienvenido al stream. Claro, este es el personaje que creamos, que es como una calaverita. Es como Coco, pero como Cocote. Juan Quijije, gracias por ese follow, man. Bienvenido al squad. ¿Qué es lo que les decía, no? Sale de una caja. Y el otro compadre, pues también va a salir de una caja. No se lo sentir mal, también sale de una caja. Es muy importante, como en todos los... Todos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stream? Llevamos apenas 15 minutos. Como 15 minutos llegamos. Entonces, lo importante son los combos, ¿no? Entonces es acá. Toma. 1, 2. Aquí con 3 ya sacan acá el puño. Ya miran qué parece, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo vamos a tratar de rendir. Obviamente, pues bueno. Todavía no es tiempo. Toma. Toma. Todavía no me sé subir a las cuerdas. Eso sería como importante. High flyer. No sé si tenga que ser high flyer para poder subir a las cuerdas. Mira, dice golpe en el suelo, bloquear, parar, puñetazo. Toma, puñetazo, patada. Puñetazo, patada. Puñetazo, patada. Como decir un mastodonte, ¿no? Toma. Y lo agarra, sí, para abajo. Toma. Ah, mira, sí se puede. Ah, mira, sí puedo sacar una guitarrita. Ah, me estaban contando. Toma. No le di la guitarra. You buy the hard copy? No, I bought the digital copy on the Nintendo store. I was reluctant to buy it on Nintendo or Xbox, but at the end I just bought it on the Nintendo store. But it's the digital copy, it's not the hard copy. Bienvenidos a todos los que están llegando en Facebook. Acabamos de ganar nuestro tercer combate con el nuevo personaje, lo que nos lleva a una nueva recompensa. Todo recompensa. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ganamos 280 moneditas por un solo combate. La recompensa. Una nueva técnica, ¿no? Aumenta la cantidad de tiempo que están activos los potenciadores. Bueno, entonces aquí ya más o menos vimos cómo. Vamos a ir conforme vayamos ganando cada uno de estos combates, ¿no? Recompensa. Y de aquí ya te vas para acá. Aquí ganas moneditas, más recompensas, así. Y hasta que completes todo el árbol. Que seguramente ya al completar el árbol, pues estarás en un nivel 99 de personaje. Que es como, pues, lo deseado, ¿no? Básicamente. Ese es el desafío de Battleground. Tenemos obviamente los de exhibición, tenemos el King of the Battleground y tenemos el torneo y la campaña. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer uno de exhibición de hombres, ¿no? Entonces tenemos, vamos a hacer que un, ¿qué les parece? Un, ¿qué quieren jugar? Ustedes escojan qué quieren jugar. Podemos jugar Fatal 4-Way, podemos jugar Triple Threat, Gauntlet, Steel Cage, Tag Team, Royal Rumble, uno contra uno. ¿Qué quieren jugar? Escojan el modo de juego que más les apetezca. Vamos a ver, si no, vamos a hacer así como un sorteo de Tag Team. Tag Team.
Ok, entonces, ¿qué será? Vamos con un Fatal 4-Way, ¿les parece? Vamos con un Fatal 4-Way, PC, PC, PC. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stream? Como de días, meses. De días, meses. En esta cuenta llevamos desde noviembre. Pero como que más o menos ahí. O sea, ya en forma llevamos como unos 3 meses. No. Yo quiero tus aguas. Quiero a Rey Mysterio. A ver, vamos con Rey Mysterio. Y aquí, por ejemplo, también pueden usar a su personaje en exhibición, en cualquier modo de juego, que también está chido eso, ¿no? Rey Mysterio. Todos los demás van a ser Pokémon de selección. Y lo voy a poner en aleatorio y todo. Ray Wyatt. Big Show. Big Show y Ricochet. Augusto, gracias por ese share. Todos bienvenidos al streamer. Ahí está, entonces tenemos a Ricochet, que era Puma en la serie de lucha Underground. Ahora Ricochet en la WWE. ¿En qué consola juegas? Pues realmente juego en todas las consolas, pero digamos por tiempo de juego, ahorita lo que más jugamos es Xbox, después PC, después Nintendo Switch y al último el Play 4. Play 4 la verdad es que es muy poquito lo que jugamos. En Play 4 llegamos a jugar Fall Guys. Tengo pendiente por ahí los streams de God of War, de Spider-Man. En Nintendo jugamos Pokémon, WWE 2K Playground, jugamos NBA 2K Playground, jugamos ¿qué otra cosa? Animal Crossing, jugamos pues bastantes jueguillos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Fortnite, Tetris 99, Overwatch, Pokémon DX, Astroverse Party. La verdad es que es Rocket League, Mario Kart, pues todos estos juegos que ven aquí es más o menos lo que venimos jugando, ¿no? Y en Xbox es todavía mayor la cantidad de juegos, porque como está el Game Pass, pues es una cantidad grande de juegos los que tenemos. ¿Es cierto que Xbox te cobra por jugar online? Sí, es cierto. Todos, hoy en día todos te cobran por jugar online. Xbox tiene ahorita lo que es Xbox Game Pass, que ya es la Ultimate, que es Xbox Live Gold y el Xbox Game Pass. La diferencia es que Xbox te da más de 100 juegos para que tú puedas jugar gratuitos al mes. Entonces tú los puedes jugar, no tienes que pagar por ellos, entonces está chido eso. PlayStation te cobra al año la mensualidad, se llama PlayStation Plus. También te cobra si quieres jugar Fortnite, te cobra. Según yo, sí. Según yo, el único que no te cobra es Nintendo. No estoy seguro en Play, la verdad. Pero Nintendo no te cobra, Xbox sí. Creo. Como tengo, o sea, como si sí tengo la manivola esta, la verdad es que no lo sé. El que estoy seguro que no te cobra es Nintendo. Porque tiene una, tiene una alianza con Fortnite. Y es el único juego que no te cobra por jugar en línea. Todos los demás, cualquiera, la Play 4 no. El Xbox no sé entonces. Para Fortnite específicamente. Para todos los demás juegos, sí. Braham Rincón, gracias por ese follow. Bienvenido al squad. Nintendo no te cobra y Xbox creo que sí, pero no estoy seguro si específicamente para Fortnite. Para todos los demás juegos, sí. Te cobra una suscripción mensual o anual. Pero el Play 4, Fortnite también creo que es la única excepción que no te cobra. Todos los demás también te los cobran para jugar en línea. Y Nintendo Switch también tiene la Nintendo Switch Online, que es cualquier otro juego que no sea Fortnite que tú quieras jugar en línea, te cobra. Y también es anual y ellos también te dan ahí su catálogo de juegos. O sea, si algún día les interesa eso, podemos hacer un stream
como comparando las tres consolas y que vean más o menos como de qué va cada uno. ¡Ah, estuvo el fuego! ¡What the fuck! ¡Párate, carnal!